¿Qué es lo que más amás de cada uno de tus hijos? Empezá por Agus, si querés. Yo Creo última. que Yo última. siempre la cereza del pastel, vos. Estas rubias son terribles. Gianna, la tenacidad. Es una piba muy, muy tenaz, muy insoportablemente tenaz. Lo que busca o lo que quiere, trata de conseguirlo y no afloja en nada. Eso conflictúa la estancia de cualquier yerno que pueda tener. La conflictúa mal. Bastante perfeccionista, muy desordenada. Pero también eso me gusta, porque habla un poco de su carácter, de sus formas. Agus, después complemento, porque hay algo que en la valoración entran las tres. Agus, más sofisticada, más retraída, es más fina. Ella podría ser boxeadora y la otra modelo, así es. Y es más fina, es más delicada, es más florcita. La flor, si la arrancás, se seca. No hay que arrancarla a ella, hay que verla y disfrutarla como es. Y eso me encanta de ella. Y Valentina, tiene una habilidad para el arte, para percibir las cosas de otra manera que no la tiene ninguna. Y me refiero a la música, a la pintura, al buen gusto. Se caracteriza de un montón de formas distintas. Y algo que encuentro en las tres, tienen un gran corazón. Sí. Sí, son chicas muy dadas a apoyar, a ayudar. Si alguien necesita de algo, así, tac, están enseguidita atendiendo la situación. Vas a hacer llorar, boludo. Vení a hablar. Llorimos todos, venga acá. Matías es un fuera de serie, mal. O Es el sea, favorito de todos. el juguete de todos, pero es muy inteligente. Me sorprende la velocidad con la que aprende, habla, entiende. A los 2 años reconoce colores. Y en No, inglés. dos colores. Sí, replica en inglés cosas en español. Tiene inteligencia de la madre. Sí, de Cresante no sacó nada. Bueno, un poquito. ¿Qué es lo más difícil psicológicamente que el futbolista enfrenta en el día a día? Convivir a veces contra o con el personaje en el que te convertís para algunos es difícil, no es tan fácil. ¿Cuántas veces estás enojado como persona, frustrado, te sentís perdido? El jugador le pasa lo mismo, pero tenés que atender. Si se acerca alguien a pedir un autógrafo, tenés que poner buena cara, a firmar, porque si le decís, no, no voy a firmar hoy, no tengo ganas. Que lo podría hacer cualquier persona normal del mundo y el de enfrente tendría que entenderlo. El jugador es un egoísta, qué mal, se siente que es Dios y chingue su madre, bla, 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 bla. Y no es real. No soy más egoísta yo queriendo un pedacito de uña, un autógrafo, un video para mi mamá, un video para mi vecino. Yo quiero todo de vos, porque vos te debés a mí. Y eso no es real. Y convivir y estar todo el día con eso no es tan fácil. Y la otra, sos un chico de 30 años, porque te la pasaste jugando toda tu vida. Tu profesión o tu juego, lo que vos valoraste como un juego y te gustaba hacer y te divertía, hoy se convierte en tu profesión y cambian estándares. Te convertís, si no hiciste una carrera, si no tenés los estudios, en un viejo joven cuando termina la carrera. Todo eso va afectando, tenés una afectación. Primero, la parte económica. El jugador gana bien. Son muy pocos los jugadores que se salvan haciendo una carrera deportiva y viven el resto de sus vidas. Después entra la otra parte de conflicto. Son etapas, ¿no? Que te estás por retirar o te retirás y pones un negocio, si no lo conoces te va mal, o al 90%, 92% creo que es el porcentaje, le va mal. Quieren resarcir o reflotar el negocio y se va el dinero. Entonces,
hay una parte conflictuante en el jugador, el entorno, la vida. No es. Es un mundo agradable porque uno juega. Es su profesión y es su juego, pero las presiones son muchas. No tenés día de la madre, no tenés fin de año, no tenés feriado, no tenés cumpleaños, no tenés. Y digo que es conflictuante porque es una decisión personal, pero todo tu entorno trabaja y difiere diferente a lo que haces vos. Entonces, hay muchas cosas que afectan la parte psicológica del jugador. Desde dónde viene, cómo se prepara y cómo toma su carrera, ¿no? No ves la vida del jugador. Tenés una percepción de lo que es la vida del jugador. Ese jugador hizo una fiesta en su casa. ¿Quién no hace una fiesta en su casa? Sí, no. Entonces es objeto a un montón de críticas, a burlas, a cuestionamientos, a juicios. Y el tema de la salud mental sí es importante. Yo creo que lo más acertado para el jugador sería alejarse de redes sociales, que para mí son antisociales, perdón. Porque, bueno, depende a veces. Hay veces que podés comunicar bueno, esto, y hacer cosas muy buenas. Bueno, porque esto tiene una parte social, vos estás conversando con alguien. Sí. Aunque ahora sea casi un coloquio, estás respondiendo cosas. Pero la red, la parte que se torna antisocial, es la de emitir un juicio sobre alguien que vos no conocés. Emitirlo sobre su trabajo, sobre su personalidad, sobre su sexualidad, sobre su trasero o lo que sea. Y si vos no lo conocés y emitís un juicio, el que está equivocado, el que es malo, es el que emite el juicio. Claro. Entonces, yo creo que la salud mental del jugador sí se trabaja. Sí, sí, hoy hay métodos, hay técnicas y hay profesionales detrás de un plantel de fútbol. Pero lo que es insalubre es atender hoy algo que realmente es nocivo. Y no es esto, no es esto. ¿Qué está sucediendo con las redes sociales? El jugador se empieza a alejar, el directivo se empieza a alejar, no empieza a atender la gente que realmente está interesada, que tiene una pregunta, y no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, y esa es la parte fea. Y todos nos abstraen, no, es que ahí nos hacen pedazo y critican, porque solo tomo las críticas. El que critica sin conocer es un tarado, un estúpido, sí. Hay gente que no sirve, gente que no tiene una vida y pretende vincularse en la vida de alguien más. Tan. Yo usaba las redes sociales para colaborar y ayudar con gente, de dona en vida, sí, y demás. Sangre. Y es más, sobre un retweet para alguien que necesitaba sangre, te ponían comentarios de... ¿por qué no vas a donar vos? ¿Y qué sabes si ya fui o no fui? ¿Qué sabes si 10 personas fueron porque lo retuitearon? ¿Qué sabes si hago campañas o no? ¿Y si visito hospitales o no? Entonces, si se me hace nocivo. Creo que esa maldad permea como la bondad y yo no estoy dispuesto a compartir mierda. No, yo tampoco. Así que espero que ustedes tampoco. Y vos que estás viendo este video, estás pasando por un momento jodido o demás, que sepas que no estás solo, que del otro lado también habemos personas que te queremos ayudar, que busques ayuda profesional, que no estigmaticemos el ir al psicólogo, el buscar ayuda. Hay que ir con gente que te pueda aportar y ayudar. Y hay profesionales que, si no están las condiciones dadas, están dispuestos a dar una mano. Entonces, le mandamos un saludo a Marcela, mi psicóloga, que la amamos. De no ser futbolista profesional, ¿qué te hubieras dedicado? Yo sé, piloto. Sí, me hubiera gustado. Cuando era chiquito quería ser piloto. Yo decía piloto de pruebas. Era piloto militar, en realidad. Mi papá, el viejito, me sentó en un planeador y el vuelo me encanta. Me apasiona. Quise hacer varias veces el curso, pero mis tiempos en mi profesión no eran aptos porque se hacían las brigadas mínimo de 5 pilotos para aprender, entonces se costeaba el vuelo, ¿no? Y era en fin de semana y yo en el fin de semana no los tenía. Cuando hice una brigada que iban un par de
compañeros míos de Gimnasia y Grima de La Plata, más otros tres. Íbamos a hacerlo porque habíamos conseguido que podíamos hacer el curso en 3 semanas y me compraron el Deportivo Toluca y ya. Tantán se acabó. ¿Tienes problemas en el pelo aparte? Ah, no. Dicen, capitán, te amo. ¿Y tú a mí? ¿Eh? Dicen, capitán, te amo. ¿Y tú a mí? También te amo. Ay, a ver si lo veo como Peña Nieto. ¿Así? Ojalá algún día Peña viera este video, ¿te imaginas? Y que nos mandara así, hola, vi el video. ¿Qué sentiste cuando G llegó a este mundo? Ponete sentimental, ¿eh? Ponete así. No me voy a poner sentimental. Toma. No, ya. No, fue tremendamente emocionante. Incluso hasta lo hizo divertido el doctor, porque ahí andaba queriendo salir y que no, y que se volvía y que... y ya está. Es güerita, dijo. Antes estaba tirado así en la cama, no entendía nada. Y lo disfruté. Cortar el cordón. Te olvidas de la hora del día, te olvidas de lo que está pasando, que hay gente afuera esperando, incluso que hay una mujer pariendo. Sí, te olvidas de todo. Fue espectacular. Recibirte, tenerte acá en mis brazos, ser el primero, ver cómo te limpiaban, y después entregarte a tu mamá, fue espectacular. Espectacular. Es la sensación, o de las sensaciones más lindas que un papá puede vivir. Va a llorar. Estoy sentimental, que no ve. ¿Cómo es tu relación entre vos y papá? Increíble. O sea, realmente es una relación de risa. Me hace reír. Mira, me hizo llorar y ahora me quiere hacer reír. Una relación de confianza, de respeto. O sea, yo encuentro en mi papá, o sea, obviamente con el respeto que le tengo por ser mi papá, pero lo encuentro también como un amigo, o charlo todo. O sea, yo llegaba de la universidad estresada, tenía ganas de llorar. Y como que es la primera persona a la que quiero acudir a decirle, pa, me pasa esto, ¿cómo lo soluciono? Porque es muy bueno dando consejos, quiero decirles. Fuiste a la universidad. Siempre. Siempre tiene las palabras justas para el momento preciso. Es un papá súper amoroso, o sea, siempre estamos muriéndonos de risa, tomando mate, que ahora ya se olvidó de ese bar. Entonces siempre se lo digo y ahora no lo voy a voltear a ver porque si no lloro. Pero que es... Ahí me estás viendo. Para que... Cállate, que voy a llorar. Mira ahí la pantallita, mirá. Dime, ahí estoy. O sea, y yo se lo digo siempre, que es la persona que más admiro, que más amo. O sea, siempre le digo ojalá... Que... Al novio le dice lo mismo. No, o sea, siempre le digo que ojalá algún día yo llegue a ser un gramito de la persona que es él, porque... Por ahí ustedes conocen como esa versión de mi papá, futbolista, director técnico, ¿no? Y lo enojón, que se muestra. Gritón, sí, como así, como rabioso, ¿no? Y yo como que lo conozco de verdad, la clase de persona que es, las cosas que no se hacen públicas, porque a veces hay muchas cosas que se hacen de corazón y no hay como esa necesidad de sacarlas al mundo, gritarlas y demás. Y mi papá tiene el corazón más inmenso, más noble, más humilde, más entregado que he conocido y... ¿Tenés otro te papá? ¡Te amo! Todo lo que dijo es mentira. Es momento de que digas que soy adoptado. La vaca es mía, el ternero es mío. Mi hijo del gaucho. Chao, nada más que agregar. ¿Le vas a seguir yendo al Toluca allí? ¿Qué planes tiene tu papá ahora? El Toluca es un equipo al que yo le voy desde que tengo uso de razón. Sí, esas cosas, o sea, no cambian. Yo creo que me preguntás también, porque hay otra pregunta muy parecida de la misma chica, que si el día que papá tenga equipo le voy a ir a ese, pero por supuesto, y también me van a ver con la camiseta y todo, porque soy cristante antes que cualquier cosa, pero el cariño pero que le tengo ella al creció, club... creció sí. Vamos a en una la fotito cancha por acá. De Toluca... lo vivió de chiquita, la vuelta, entonces no sale de acá. Sí, no, acá. No sale. No cambia. ¿Es buen momento? No. Sí. Para que cuentes la anécdota en la final de Atlas, que por ahí me estaba preguntando qué había sentido cuando atajaste ese penal en el 99, que yo creo que es de mis anécdotas favoritas de mi papá. Entramos en la parte decisiva de los penales, ya se habían pateado los 5 de la tanda, habíamos terminado empatado con Atlas y le tocaba a Chava, y Chava era un
terrible profesional, pero en la tanda de los penales de entrenamiento, normalmente no los pateaba en serio, los pateaba, boludo, y cuando viene el Chava caminando, yo dije, ¿sí? Y le empecé a decir, Chava, dale serio, seguro, tranquilo. Teníamos los acá, en un nido teníamos, no un nudo en la garganta, un nido. Y lo pateó muy bien, con una convicción terrible. Entonces, se da vuelta para festejar y enseguida se acuerda de que yo le había gritado. Y viene conmigo y me dice, ahora te toca a vos, hacelo por tu güerita. La güerita era esta enana que estaba ahí con la mamá afuera de la cancha sufriendo. Ella no entendía nada. Y nada, me toca atajarlo y... sí, minqué. Cuando me quise parar para correr, ya tenías a todos. Tenía un mundo encima mío, un mundo. Y sí, estaba entre ese mundo así, todos abrazándonos, llorando, riéndonos, gritando, festejando, y quería ir a abrazar a la güerita. Y el que me saca ahí medio de los pelos así fue el Chava para ir a buscarla a la enana, que se había metido un mundo dentro de la cancha, eran 200.000 personas, bueno, estoy exagerando. No, pero sí, terminé abrazado de la abuelita. Esa es mi anécdota favorita, yo la podría escuchar 800 millones de veces. Está eligiendo, a ver qué le conviene y a ver qué no. Claro, acá es un comentario de una cuenta medio rara, porque mira, es ABCDEF-HIJK. Ah, lo ubico. Y puso, yo solo pido que tu papá confirme que eres la consentida, por supuesto, aunque no lo confirme, yo acá, adelante de él, adelante del árbol de Navidad que puso luz, adelante de Dios, lo confirmo. No. ¿Te gustaría que allí tuviera hijos? ¿Y cuántos? Sí, unos 15. No, no sé, conejo. No, sí me gustaría que tengas hijos. Me gustaría que te realizaras en lo que vos querés. Si quisieras tener hijos, que los tengas. Si no quisieras, que no los tengas. Si quieres tener dos, está perfecto. Y si quieres tener tres, está genial. No, mi felicidad no va en relación a lo que me puedas dar, sino a lo que puedas vivir. No. Oh, chiquita. ¿Cuál es el género musical favorito de Hernán? Rock, sin duda. ¿El momento favorito con G de bebé? A mí me encantaba salir a caminar, pero no me olvido de la carita que puso cuando agarró la bajadita en la bicicleta la primera vez. Así se fue hasta la calle con las rueditas. Yo venía siguiéndola muy atrevida. Después me lo demostró con coches, con motos, muy hábil para manejar, pero sí, era una constante felicidad a ella superarse en algo, ponerse un casquito y salir a patinar, pero la carita esa de bajar del estacionamiento a la calle en la bicicleta fue espectacular. Pasa que hoy filman todo. En aquella época éramos pobres y no teníamos cámara. No había teléfono para andar boludeando todo el día. ¿Algún momento con el Pelusa, con Maradona? El día de la despedida de Hermosillo, él estaba en Ixtapan de la Sal, tuvieron que ir a buscarlo. Entramos a calentar, porque ya venía el Pelusa, y nos volvieron el vestidor. No, va a tardar 40 minutos más. Que sí llegaba, que no llegaba, que sí llegaba, que no llegaba. Estaba Klinsmann, bueno, Carlos Hermosillo, había un montón de jugadores, Pavel Pardo, Abreu, jugadores excelsos. Era una buena despedida para Carlos. Pero el momento culmine para Carlos era poder jugar con Diego. Y llegó tarde, salimos a calentar dos veces, pero nos volvimos al vestidor y cuando llegó todos pensamos, empezamos de nuevo con los zapatos así. Y Diego tenía una humanidad que muchos no han apreciado, me parece, porque el entorno de Diego siempre fue muy complejo. Pero Diego, donde entraba y donde llegaba, porque me tocó en alguna fiesta de fin de año, me tocó en otros partidos, saludaba a todo el mundo, a todos. Se acercaba y le daba la mano, le daba un beso a todos. Y normalmente conocía a todos los jugadores. Entonces entró al vestidor, una hora y pico después del supuesto inicio del partido, y empezó a saludar a todos. Y viene conmigo, que ya me conocía, y dice, chancha, ¿quién me va a masajear? Y estaba el Piti, un señor grande. Entonces, todos se empezaron a mirar así,
¿Y dónde puedo pedir unas pizzas? Dijo. Y pidió pizzas para todo. Y él se estaba masajeando antes de entrar al partido, comiendo pizza y haciendo que todos coman pizza. Diego era un tipo muy humano, muy humilde en ese aspecto, pero muy rebelde y muy contrariado contra la presión, el poder. También con una vida compleja, ¿no? Difícil. Pero me quedo con esas cosas lindas de un personaje. Estuvo muy simpático. Después de ahí, el partido, pues, siguió la fiesta en un hotel ahí cerquita de donde se había hecho la despedida, que era el Estadio Azul. Insisto, un tipo en esos momentos muy humano. Cuando estuvo acá Diego y tuvimos la posibilidad de cruzarnos, verlo y demás, siempre tenía gestos y mandó un libro autografiado. Wait. Y le puso, a mí me encanta porque, y ídolo. Para mi amigo, y ídolo. Eso me encanta. Tu amigo, Diego. Un genio. Un abrazo hasta el cielo. Y bueno, eso es todo por el videito de hoy. ¿Nada más? Nada más. Llevamos como una hora hablando, un poco más. ¿Sí? Yo creo. Pensé que tenía más preguntas. Tengo un montón, pero son medio comprometedores, no para nosotros. Tira una sola. Todas las comprometedoras que hay. Mantenga pero... la ética y la moral. Nos podemos equivocar, por supuesto. Yo te voy a decir algo. Si vos crees algo que estás leyendo es anónimo o de alguien que tiene una reputación de juicio, de robo, de... Bueno, el problema no es lo que estás leyendo, sino lo que estás pensando o lo que estás creyendo. Puerto Luca, no pasa nada, lo que pasa en todos los clubes, esa necesidad imperiosa de tener que salir campeón, sin un estereotipo. Vos no podés vivir tu vida copiando cosas de otros, sí tomando argumentos que tienen otros para vos poder argumentar lo tuyo y mejorar tus capacidades e ir para arriba. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Hay formas de acceder a un título, a un campeonato o a tener un equipo de primer nivel. Y las dos formas conllevan un proceso. Una es haciendo una gran inversión y otra no haciendo una gran inversión. Los tiempos se acortan en una y se alargan en otra. ¿Tenés tiempo? Bien. ¿No tenés tiempo? Bye. y cortita cuando, y al pie. Y cuando es bye, o las inversiones a nivel inteligencia, vos tenés que trabajar de formas mucho más concretas, y lo he aprendido en el mundo del fútbol en muchos lados. Y vos tenés que hacer seguimientos muy sustanciosos, muy marcados, muy precisos, no solamente de la parte profesional para adquirir a alguien, y hacer una encuesta, juntarte con la parte que a vos te interesa. Y eso no lo hemos hecho, y me involucro. Bueno, podés contratar a alguien por teléfono, tenés que ir a visitarlo, tenés que conocerlo, tenés que... Pero también nos gana la celeridad de. Y hoy se crean falsas expectativas, se crean ídolos, hay un montón de cosas que suceden. Y la gente que no está segura de su trabajo, se involucra mucho con el tema de las críticas o lo que opinan. Mirá lo que escribieron, mirá lo que dicen, mirá lo que opinan. Cuando vos, como institución, cualquier institución de fútbol, no vende un producto, vende emociones. Entonces, vos te podés guiar por una cartera de redes sociales, pero no por otra. Si vos atendés la parte crítica, no estás seguro del trabajo que estás haciendo. Entonces, si no estás seguro del trabajo que estás haciendo, los resultados no van a cambiar. Hoy se trabajó en sustentar, en fortalecer, en mejorar, y se ha hecho, hacía 2 años y medio, digo, porque las preguntas ahí están seguramente, que Toluca no pisaba un sexto lugar, y fue de casualidad o fue de trabajo, fue eso, se analiza, y que tuvimos suerte, que los otros equipos no tuvieron suerte o dejaron de tenerla. Es un mundo muy competitivo, muy, muy difícil, pero esa es la realidad. No pasa
Perdón. Bueno, COVID. Tuc. No pasa nada. La celeridad de no aguantar un proceso, la celeridad de obtener un título, no tener paciencia y no tener un organigrama establecido. Un organigrama establecido hace que vos establezcas un proyecto. Si no tenés un organigrama, no tenés un proyecto y va a ser ponchazo. Hoy se estableció una línea de... Ojalá se continúe la línea, porque no es que uno se va a sentir parte de la victoria ajena. Uno va a disfrutar la victoria ajena, porque quiero a Toluca, es simple. Nunca puse mis intereses personales por encima de los intereses del club. Esa es mi particularidad, esa es mi realidad, esa fue mi entrega y forma de agradecimiento. ¡Pum! Un consejo de vida, así, un algo. Algo que le dijo una maestra a Marcin Glentari, un defensa de los Osos de Chicago. Que nunca hagan nada sin poner todo el corazón. Y si no pueden ponerle el corazón, no lo hagan. Hagan no, otra cosa. Creo que se escucha todo lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando con una mujer que no es su mujer. Lo escucho. ¿Viste? Estamos grabando. Pablito, vení a saludar ahora a la cámara, porque sí. Ya saliste en el video. ¿Pero cómo si estoy de espaldas? ¿Cómo puede haber salido? No, se no saliste, escucha. Se escuchó. Le presentamos a Pablitz. Hola, ¿cómo están? Saludos. Perdón, adiós. Ay, se dan puntitas, Y pensé que era Sergio cuando es entraste. Otro de mis hijos. La reflexión es simple, no es una reflexión tan profunda, pero es que no hagan nada en lo que no puedan poner todo el corazón. Simple. Cuando uno pone el corazón en lo que hace, las cosas normalmente salen bien. Si no salen bien, ese punto de fracaso se convierte en un nuevo punto de partida, porque hay algo que te apasiona ahí atrás. Entonces, es hacer lo que te gusta hacer. Con toda la energía, con... hay que saber sufrir, hay que saber aprender, hay que tener la humildad de reconocer que uno se equivoca, porque todos nos equivocamos, y volver a empezar. Pero cuando vos aplicás todo el corazón en lo que haces, volver a empezar no es difícil. No lo es. Eso te hace resiliente, te hace tolerante, te hace vulnerable, porque hay que ser vulnerable también. Y caminar con la verdad. No puedo andar mintiéndole a todo el mundo de que soy y sé que no lo soy. Eso es tener una caretita, una máscara. Pero a veces lo hacemos por no sentirnos vulnerables. Las personas más grandes en la historia han sido vulnerables de una forma o de otra. Gracias por este tiempo, por abrirte un poco, por tus experiencias, por todo. Yo todos los días sigo aprendiendo cada vez más de vos. Hacía como 6 meses que no nos veíamos. Cállate, mentiroso. No, gracias a... Sí, a mi hijita. Gracias. ¡Favorita! Nada. El subconsciente. Jamás. No, gracias Princi por acercarme a la gente. Nosotros estamos lejos de la gente muchas veces porque hay mucha gente que quiere saber de nuestra vida. Pero estoy acá, simple. Y este soy auténtico, soy sincero, soy honesto. A veces hasta tonto me siento, pero soy. No. Así que gracias a ustedes por molestarse y mandar las preguntas y ver este video. Gracias a ustedes también por compartir su tiempo con nosotros, por estar acá, por escucharnos, por reírse, emocionarse, llorar, todo con nosotros. Preguntas, podríamos hacerlo. Si quieren algún otro invitado, también podríamos invitar a alguien. Estaría bueno poder conocer como la persona, ¿no? Sí. Que vemos o que estamos acostumbrados a ver por medio de la televisión. No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentarnos cuál fue su parte favorita. Si lloraron. Un regalo o algo. Si nos quieren mandar un regalo, un matecito, una yerba, un algo. No es cierto.
Y también comenté que se dieron cuenta que soy la hija favorita, que es algo muy notorio, yo siento. Los queremos. Los amamos, sean felices, vivan su vida. Vivan y dejen vivir, me gustan muchos. Vivir y dejar vivir, sí. No le digan al que está al lado que lo quieren mucho. Demuéstrenselo. Sí. Un gusto estar acá, Rolando, mandarino. A rodar. Listo. Ya está. Y sigue grabando. Imagínate que no hubiéramos grabado nada.